Artemisa es astróloga y vamos a platicar un poquito, nos va a ayudar un poquito a entender y comprender esta energía y cómo nos está influenciando, cómo lo estamos viviendo día a día, la energía de estos eclipses y de estos fenómenos astrológicos que se están llevando a cabo pues en este periodo, en el periodo que fue a partir del lunes de la semana pasada, que fue el 24, si no me equivoco, El 25. 25. Y viene el siguiente eclipse, que es el 8 de abril, y que sin duda están generando muchísimas energías que a todos, de una o de otra forma, nos están afectando y nos estamos sintiendo como afectados. Entonces, bueno, esa es la razón por la que estamos aquí las dos. Así que, pues sin más, la verdad es que me encantaría que me ayuden a compartir y a dar likes para que este live se vea o Hola, lo mi puedan ver más amor. personas y que esta información que se comparte en este espacio pueda ser una información de mucha ayuda para todos, porque quien todavía no está en este camino de la espiritualidad o quien todavía no está muy consciente de todas estas energías que nos influyen de alguna manera, pues está viviendo emociones que no entiende y no comprende y no saben ni por qué les está pasando. Dice Marielos, uff, sí, ayer amanecí con muchas ganas de llorar, con recuerdos que no me afectaban, pero ayer sí. Y justamente por eso estamos aquí. Así que, sin más, Artemisa, me encantaría que pues empezaras por presentarte, por platicarnos. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Todo esto, para después y dar un poquito de espacio a que más personas se vayan uniendo y entonces entrar de lleno a esto que es súper interesante. Dale, bueno, la astrología me interesó como desde los 11 años. Cuando estudié la astrología no había dónde estudiarla, no había un referente. Digamos, soy colombiana, presente, no sé si escuchas mi acento. Por lo menos en Colombia, una de las figuras más representativas a nivel astrológico es Mauricio Puertas. Yo creo que sí lo conocen o lo han escuchado. Él maneja pues una astrología tradicional y era como de mis fuentes más cercanas. Todo era un poco más complicado, como en la época de los picapiedra de alguna manera, no es tan común como en este momento. Y ese es un tip, estamos en la era de Acuario y en la era de Acuario la astrología se va a volver masiva. O sea que tú la estudies para ser profesional o para conocer qué es lo más interesante, y ese tip sí se los doy a todos, independientemente en sean racionales, dogmas, sensitivos, o sea, no importa, deberían conocer su propia carta natal. ¿Por qué? Porque les puede ayudar en muchos procesos a lo largo de la vida y hacer mucho proceso de comprensión e introspección. No es tanto una moda de estar viendo, ay, el horóscopo o el determinado astrólogo que ustedes sigan, porque también los tarotistas sacan horóscopos, ay, hoy qué tienen para Acuario, hoy qué tienen para Capricornio, ¿no? Porque no es tanto como no es que ustedes se dejen dictar de qué es lo que aparentemente le va a pasar a un signo determinado, porque primero están hablando de una generalidad y todos nos componemos de los 12 signos, todos. O sea, yo puedo decir, yo soy Cáncer. Pero yo tengo de todos los signos en las diferentes áreas de mi vida, tengo compendios de ellos. Entonces yo no puedo decir que soy un solo signo. Entonces él puede decir que los cánceres se van a ganar la lotería y no todos los cánceres se van a ganar la lotería. O que todos los cánceres van a tener un accidente y todos los cánceres les va a pasar algo. Las cosas no son así. Entonces tienen que aprender al proceso de discernimiento. Mucha información nos puede pasar y más hoy en día con lo masivo, porque es la era de Acuario, que es el internet, que es lo que lo más lo representa, va a haber muchísima información. Como todo, información falsa, información que es de la oscuridad. Oscuridad hablo no
hablo de dogmas, sino de que nos puede llevar a un proceso de ralentizar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, no todo lo que se ve bello es, entonces tienen que aprender a discernir. Vea, con esta persona conecté, escuché un mensaje, vi un video, vi un en vivo y con esto resonó conmigo, esto no. No hay que engancharse, no, sino simplemente dejarlo pasar. Ese es como el proceso. Bueno, ya después, pues como todos nos ubicamos en terminar pues nuestra escolaridad, la universidad, soy administradora y logística, tengo años y pues soy profesional, también tuve empresa, digamos que en ese mundo material es donde me desempeño y me apasiona, pero como todo y como la fuente nos llama, empiezan a haber procesos de noche oscura, donde así tengamos lo mejor, no sé, la mejor pareja, el mejor cargo, ganemos mucho dinero, nos empezamos a sentir vacíos. Entonces, como esas banderitas que el destino, los ángeles, pero ¿por qué si tengo el perro, tengo los hijos, tengo la casa, estoy haciendo lo que quiero, gano demasiado porque todos nos enfocamos obviamente en la estabilidad económica? Pero no estoy bien, llega la depresión, la ansiedad. Si ustedes se fijan mucho, la gente del medio, pues como los artistas que tienen mucho dinero, políticos, influencers, caen en procesos de drogadicción y otros temas, para no mencionar, porque ese vacío lo quieren llenar así, porque no nos han enseñado a manejar y a sentir y asimilar nuestras emociones. Y el otro punto es que no somos. Voy a decir algo, todos tenemos luz y oscuridad, por eso estamos en este plano, que es un plano dual, ¿sí? O sea, yo ni soy la más mala, la maléfica, ni la angelita con las plumas. El punto es saber equilibrar ese proceso y nos han enseñado a que esa oscuridad se esconde, se niega. Por eso muchas personas, uno, todos tenemos dones y muchas personas han tenido dones, pero los niegan. Los esconden porque no encajan en la sociedad. Y ahorita es mucho más masivo porque están despertando muchísimos, muchísimos cosas como, y no lo creen, mira, yo sueño y yo sueño que alguien se va a morir y se muere. No es porque tú ordenes, sino porque tú tienes un don hacia el nivel de los sueños. Es que yo siento cuando a alguien le va a pasar algo. Es porque tú estás despertando esos dones. ¿Sí? Entonces antes decían, y hay gente que todavía hoy en día quiere negar los dones, quiere buscar es cómo puede cerrarlos. Entonces es como Totalmente. el proceso que se da, siempre he canalizado, también soy canalizadora como tú, no soy tan en la materia, en eso yo me quito el sombrero contigo, porque no Gracias. entendía lo que pasaba conmigo. Para mí era, no sé, yo le decía a una amiga, solo va a dar ni 8 días con ese novio y a los 8 días terminaban. Sí, cositas así, cositas con los negocios, con los lugares, clarisintiente, pero para mí era como algo mío, pero muy personal, nunca sentí que fuera un don, nunca sentí que podía ponerlo a mi favor y hacia los demás. Bueno, ya llega como la época de pandemia, digamos que yo siempre he estado pegado muy a la astrología, independientemente que haya estudiado y me haya desarrollado en otros campos, pero muy personal, no soy de muchas redes, eso es un proceso para mí, porque entiendo que debo mostrarme, porque sé que puedo llegar a muchas personas, que con mi energía las puedo encaminar, y hago una aclaración, las personas que nos dedicamos a este camino holístico le llamo yo para poder meter tarotistas, angelólogos, constelaciones familiares, etcétera. Todas las terapias que hoy en día hay, somos una guía, pero no dejen en nuestras manos la responsabilidad de su propia vida. Su vida es de ustedes. Simplemente somos como esa persona que está viendo los toros desde la barrera, desde lo alto, que no está metida en la densidad, que no está metida en las heridas y que puede ponerte un abanico de posibilidades al frente para que tú puedas hacer ese proceso de introspección y discernimiento y tomar las riendas de tu vida. Exactamente, qué maravilla. No, no pudiste haberlo dicho más claro. Definitivamente cada uno de nosotros somos responsables de lo que está sucediendo en nosotros
y de cómo lo vamos a resolver. Y los que estamos de este lado, que tenemos, de alguna manera, a lo mejor vamos un pasito más adelante en cuanto al desarrollo de dones, porque como yo siempre lo he dicho, los dones los tenemos todos, solo algunos vamos un pasito más adelante. Pues lo único que hacemos es como darte un poco de opciones, un poco de luz con ciertas opciones para que tú puedas elegir resolver el camino. Lo mismo hacen los ángeles y lo mismo hacen todos los seres de luz que nos guían. Y desafortunadamente tenemos como esta mala o esta mala interpretación o tal vez mala información donde queremos que los seres de luz nos resuelvan lo que sucede en nuestra vida. Y eso pues no va a suceder porque en realidad lo que está sucediendo lo elegimos nosotros mismos, elegimos vivir esa situación para evolucionar. Y si ellos no lo resuelven, pues nos están resolviendo el examen como en el colegio, ¿no? Sí, es fuerte porque gente, cuando la gente está en negación, nos pueden decir, ¿tú crees que yo escogí que se me muriera un hijo? Eso es algo fuerte. Sí, desde el nivel álmico antes de encarnar, sí, en esta dualilla ya es otro tema. Obviamente, ninguno se le desea que tengan que pasar por esa etapa, que se supone que pues es tú entierras a tus padres más no a tus hijos, pero son procesos que el alma, no este cuerpo, viene a aprender y todo siempre está enfocado en la conciencia y en el amor, en el amor. Entonces, digamos, hay gente que puede decir, pero ¿cómo se le ocurre? O no sé, alguien tiene una muerte trágica. Entonces, ¿yo escogí morirme así? Sí. Pero no es para que lo tengan miedo, no es para que, ay, qué susto, qué miedo, yo me escondo, yo mejor no escucho eso. No, empiecen a tomar conciencia, empiecen a pedir a su fuente, como la llamen, Dios, ángeles, energía, de que les dé discernimiento. Y cada mundo es un mundo y cada uno es un paso a paso. O sea, acá hagan de cuenta que todos estamos en diferentes niveles, diferentes materias. En ese momento podemos ser las tutoras de la clase, porque somos como las que más sabemos del tema. Pero en todo momento estamos rotando entre dos roles, independiente de los muchos que hay, que somos ser maestro y ser aprendiz. Nosotras también aprendemos de ustedes todo el tiempo y ustedes de nosotros. Entonces, el proceso es siempre no tanto engancharse con cosas que dividen, la política, las religiones, y no me estoy metiendo con nadie. Si tú todavía estás en un proceso de dogma, acógete, pero acógete desde el discernimiento, acógete desde lo que te da la libertad, acógete desde lo que tú sientes que no te opaca, de lo que no te deja pensar y te hace seguir como un borreguito detrás de lo que dicen sin que tú analices y pienses. Es como básicamente eso. Exacto, muy bien, Artemisa. Oye, pues me gustaría que entráramos un poquito ya en contexto en el tema que nos trajo aquí. Fíjate que yo he tenido como muchas personas que están muy inquietas con esta situación de los eclipses. Y esta inquietud en su gran mayoría se genera porque, bueno, en las redes se maneja muchísima información y desafortunadamente es mucha información que alimenta al ego, ¿no? Esta información que alimenta esta parte del ego donde el miedo es el principal motor que nos mueve, desafortunadamente es así. Y bueno, pues muchas personas con el fin de tener seguidores, y a lo mejor no nada más con ese fin, a lo mejor es porque también ellos mismos todavía no han encontrado o no han entendido esta parte donde el miedo genera o mueve masas, ¿no? La situación es que empiezan a compartir información. Yo generalmente busco o pido que quienes estamos en este camino seamos como muy cuidadosos con la información que compartimos, porque yo veo muchos lives donde, o mucha información, muchos videos donde la gente habla de todas las catástrofes que puede generar un eclipse o una energía o las energías como las que estamos viviendo ahora. Y la realidad es que, pues sí, pero pues eso lo hemos vivido de siempre. Finalmente, pero el que tú lo remarques y que le realces y el sentido que tú le des, no puedes darle el sentido informativo desde lo positivo y desde cómo puedes aprovechar estas energías,
hasta darle este sentido negativo de miedo, de generar esta situación de inquietud, ¿no? Y la verdad es que yo he tenido mucha gente que se ha acercado a mí, que me dicen, es que no sé qué me pasa, me están pasando muchas cosas, es que qué pasa con todo esto, de repente cambios drásticos, repentinos, de repente me quedé sin trabajo, de repente tengo otras opciones para iniciar un camino, no sé, en otro contexto. De repente suceden, tenía una pareja y de repente de un día para otro ya no, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se están generando, además de como estos síntomas físicos que muchos de nosotros estamos viviendo por esta situación de las energías que se están generando. Entonces, me gustaría que tú, que eres más experta que yo en este aspecto de la astrología y las energías que nos influencian, porque yo les platico mucho hasta, pero a partir de mi experiencia, no desde el conocimiento astrológico y de la influencia que tiene en nosotros, me encantaría que tú nos guiaras un poquito en ese aspecto, en esa situación. ¿Me escuchan? Es que se me fumó por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, empecemos de diciembre a enero. Y hablemos de un personaje, es un actor. Entonces, astrológicamente los planetas son los actores. Hagamos de cuenta que estamos en un teatro. Los planetas son los actores. Las casas van a ser el área en el que ellos, o la escena en la que ellos se van a desempeñar. Mercurio es el planeta de la comunicación, ¿sí? Donde yo lo tenga en mi carta natal es la forma en que yo me comunico, en que yo me expreso, comunicación verbal, escrita, y manejo también mis procesos mentales, podemos decir el proceso de la inteligencia, en cómo es mi inteligencia. Este planeta retrógrado de diciembre a enero, por los primeros días de enero, no recuerdo en ese momento las fechas, con el motivo de que nos pausáramos, porque el año 2024 y los años que vienen son años de fuertes cambios y catarsis, ¿sí? Pero como tú venías diciendo, son necesarios. Ese es el vaivén de la vida, por decirlo así. ¿Cierto? Entonces nos dio como un proceso de introspección. Y bueno, normalmente a fin de año, principio de año, estamos, ¿cuáles son nuestros nuevos propósitos? ¿Qué vamos a hacer este nuevo año? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y finalmente, entró en su segunda retrogradación. Este año retrograda cuatro veces durante el proceso del año, que entró ahorita el 25, se me fue. El 25 fue la luna, este lunes, ¿qué fecha era? El 25, primero de sí. abril. Ah, El el 20, el primero. primero de abril Ah, retrogradó claro, el nuestro querido retrógrado Mercurio. Mercurio. Ah. Bueno, paro ahí y me devuelvo al 25. El 25 se dio un eclipse de luna penumbral, de luna llena en el signo de Libra, ¿sí? Libra tiene un signo opuesto, que es Aries. ¿Sí? Son opuestos complementarios porque Aries es como el yo soy y Libra es como nosotros, ¿sí? Entonces, al darse en Libra, independientemente de pronto que ustedes no sepan en qué casa les cae a ustedes este signo, nos maneja y está específicamente en este eclipse para el tema de las relaciones. Entonces, tienen que hacer memoria del 25 a esta fecha y lo que vaya a pasar. De qué situaciones se están saliendo como de manejo, como esa borrasca, qué cosas te están volviendo a tocar la puerta, qué heridas se te volvieron a abrir que tú creías ya sanadas, y sobre todo el tema de relaciones, entonces con pareja, con jefes, con el entorno, todo tipo de relaciones y también la relación con uno mismo. Entonces, ¿qué permito yo con tal de encajar en una relación? En una comunidad, en una familia, ¿sí? Entonces, este eclipse nos venía como a mostrar, quisiéramos el análisis y esa catarsis de cómo estoy con mi pareja. Yo estoy dando un 90% de mi pareja, un 5%. Así es una relación sana y equilibrada. ¿Cómo está mi energía femenina? ¿Cómo está mi energía masculina? Y aclaro, todos tenemos energía femenina y masculina.
¿sí? ¿Qué estoy dando en mi trabajo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo en mis estudios? ¿Cómo es mi relación con mi familia? ¿Qué tanto influye mi familia en mí? ¿Sí? Entonces pueden haber que nos hayan terminado, hayamos terminado relaciones o estemos en un punto de diálogo o de catarsis donde sencillamente pudimos haber explotado y tal vez todo lo que nunca decimos por no pelear, porque pronto se va, porque pronto me deja o porque pronto me echan, lo dijimos o lo estamos diciendo o lo estamos pensando. ¿Qué nos invita esta luna? Así haya pasado hace ya una semanita larga, casi dos, y sigue su energía y va a seguir su energía y se va a intensificar con el eclipse que viene ahorita el lunes, sí, creo que es el lunes 8 de abril, creo que es un lunes, Sí. en que tenemos que equilibrar nuestras relaciones. Las relaciones ya no se van a basar en que uno está es más que el otro. Entonces, por ejemplo, la clásica, como el hombre es el que trae, provee toda la parte económica a la familia, la mujer es la que está en la casa, ¿sí? Pero entonces esta mujer cocina, barre, hace, atiende a los niños, también atiende el tema del marido, pero nunca nadie la mira a ella, nunca nadie le agradece. Independientemente de que él traiga el dinero, no significa que la pueda maltratar, de que su energía y lo que ella da, si no sea económico, no sirva. Entonces es donde la vida nos está pidiendo que hagamos altos en el camino, que hagamos discernimiento con nosotros mismos, porque los únicos que podemos tomar las decisiones somos nosotros. Aprendamos a poner límites, límites en las relaciones, así sea papá y mamá, así sea una pareja, así sean unos hijos, así sea nuestro jefe. Obviamente dentro del proceso del mayor respeto. ¿Sí? Entonces, mamá de pronto siempre está opinando sobre mis situaciones con mi pareja. ¿Hasta qué punto yo puedo escuchar un consejo de alguien que obviamente es mayor que yo, que ha tenido determinadas situaciones? ¿Y hasta qué punto yo permito que eso impacte en mi relación? ¿Sí? Entonces, a veces Okay. muchas familias se meten en las relaciones y tal vez por esto no funcionan. ¿Sí? ¿Hasta qué punto yo le permito a mi pareja que me agreda emocionalmente cuando de pronto la pareja no hace valedero lo que tú haces o a lo que tú te dedicas? ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde yo me estoy encogiendo? Porque todos somos un hermoso sol, una hermosa divinidad, y entonces yo me encojo para que él no se ponga bravo. Yo dejo de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona para que él no se ponga bravo. Y te empiezas a Oye, encoger. perdón, perdón que te interrumpa tantito. Tranqui. Aquí quisiera hacerte como una pregunta. Esto obviamente no es que las energías que están fluctuando ahorita a fuerza tenga que ocurrir algo de esto, ¿cierto? Sino es algo que ya venimos viviendo, algo que ya venimos experimentando o que de alguna manera ya está en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que ya venía con esa inercia tal vez de tener un fin y que las energías acentúan o agilizan esta situación de separación o de terminar esa relación. ¿Es así? Sí, exacto. O sea, digamos, yo estoy refiriéndome a los eventos más puntuales y cercanos que llaman la atención y que la gran mayoría están pendientes, pero obviamente todo el tiempo tenemos, por ejemplo, el eclipse del 25 de Libra tiene relación con un eclipse que se dio en octubre. O sea, todo está concatenado. Lo que pasa es que si no nos vamos a extender acá y de pronto una persona que no sepa astrología pues se va a enredar y la idea de esto es que ustedes puedan tomar la información y la puedan aplicar a su vida. Pero sí, totalmente, tienes toda la razón. Sencillamente que en este momento es como si estuviéramos presentando el examen. O sea, como que si el profesor nos dijera, bueno, incluso tenemos a Saturno en ese momento que, bueno, Saturno es el planeta del tiempo, Saturno es el planeta de la ley, es como ese profesor del colegio de la universidad, muy exigente, que uno decía, ay, ese profesor es mamón, pero cuando tú veías que que tú le dabas al 100% en la materia, si no fueras la pilera de esa materia, ese profesor te reconocía, ese Saturno.
¿sí? Y Saturno no te va a dejar pasar si tú no has querido aprender tu lección. Entonces, en este momento van a ser las situaciones más evidentes, o sea, como con más hincapié que tú me dices, ay, pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué tengo tanto alboroto? ¿Por qué estoy peleando? ¿Por qué me siento así? Es porque nos están pasando la prueba. Entonces, ese primer eclipse era, bueno, abran los ojos, miren cómo están sus relaciones, pero sus relaciones tienen que ser en equilibrio, tanto para ustedes como para su entorno. Nadie puede ser más que el otro, porque debe ser equilibrio, o sea, la forma vincular en que debemos hacerlo. Y esa forma de todas esas clásicas de yo soy más, usted es menos, por una cosa, por la sociedad, porque es mujer, porque es hombre, va a empezar a romperse, va a empezar a caer. Eso no es instantáneo, pero es un proceso que cada uno debe hacer desde el interior, en su propia vida, o sea, en su diario diario, como a quién sonríes, en qué te enganchas, con quién peleas, o sea, es como todo ese proceso, piensa, es necesario que yo me vaya a palabra con esta persona, ¿en qué me beneficia? ¿Bajo mi vibración? Le doy las ganas a esta persona que tal vez por otro proceso quiere pelear conmigo, pero ni siquiera el tema es conmigo, el enganche no es conmigo, algo está pasando en su vida, no tiene una forma de desahogarse y viene y se engancha con la primera persona que siente que le puede cantar la tabla porque a su propia vida no quiere abrirle los ojos ni ponerle atención. Entonces, es exactamente eso, nos vienen como a decir, esas son las pruebas, pero es que siempre nos metemos de que todo venía lineal y todo me está saliendo mal, me hicieron brujería. Tengo el mal de ojo, tengo mucha energía mal pegada y las cosas no siempre son así, las cosas son nosotros, somos nosotros. ¿Sí me están escuchando? Que creo que Sí, se sí te cayó otra vez. escuchamos. No, te escuchamos perfectamente. Hola, ¿sí me escuchan? Se fue la Sí. conexión. Ok. Sí, te escucho. O sea, el proceso es nosotros. O sea, recuerden que este año es una energía femenina, es un año 8. Entonces es abundancia, sanación y poder. Entonces, si tú has hecho tu tarea bien, vas a tener muchos regalos, muchas sorpresas. Y el que no es que lo castiguen, el que no lo están reprendiendo con amor. Entiendan eso. Hay veces que en el momento nosotros no entendemos el por qué se da una situación. No sé, por ejemplo, un matrimonio. La pareja ya no quiere estar contigo, tú dices, este es el hombre de mi vida, no puede ser, ¿cómo lo retengo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que cambiar? Pero el punto tal vez ni siquiera es que lo te retengo ni que tengo que cambiar, sino que ya no funciona. Y si tú analizas realmente esa relación, no era la más benéfica para ti, porque te acostumbraste a vivir opaco, chiquito, al son de la sombra de otra persona. Y la vida te está pidiendo que brilles a todos, nos está pidiendo que brillemos, que saquemos a flote esa divinidad, que hagamos nuestro proceso de sanación energético, mental. No es un 2x3, no es que chasquee los dedos y ya no tengo heridas, ya soy un ser de luz. No. Pero si nosotros empezamos con nuestros pensamientos, con lo que hacemos cada día, haciendo un examen de reflexión de nuestro día, de por qué me enganché o por qué me pasó esto, qué agradezco, qué no agradezco, a qué me sigo resistiendo, qué me está recordando, qué herida me está trayendo del pasado, es donde todos vamos a comenzar a avanzar. Podemos tener esos días, podemos tener muchos sueños muy movidos. Obviamente al tener a Mercurio retrógrado podemos tener lo clásico que es pérdida de información, fallas de la conexión, pero no solamente es el internet, es la forma en que nos comunicamos con el otro. Yo le dije a mi compañera que no me parece bien, que no me colabore y que me recargue el trabajo a mí, pero si yo se lo voy a decir desde la rabia, desde la pelea, ya tal vez no lo va a aceptar. Si yo me calmo, lo pienso con cabeza frío y pienso de la mejor forma respetuosa, pero para decirle a esa persona, pues que ella tal vez no me diga en el momento, pero al día siguiente diga, bueno, ¿cómo nos organizamos? Tienes razón, ¿sí? Entonces, es como lo que nos viene a decir la energía. Mercurio, bueno, alguien comentaba algo de herencias, también trae mucho tema de herencias porque está retrógrado en Aries, ¿sí? Sí, alguien estaba Entonces, comentando que su hermana estaba como portándose
como mal, como que era el diablillo de la situación de una herencia por ahí. Entonces, bueno, pues supongo que tiene que ver también con todas estas energías. Y esto que nos estás platicando sobre estas relaciones y tú, sobre todo, se acentuó con este eclipse de luna y aparte con Mercurio retrógrado, ¿cierto? Sí, total. Total, van a salir muchos temas de herencia. Bueno, es que toca ver en qué casa tienen las cosas, ¿no? Bueno, si a ti te cae ese Mercurio en casa 1, y te va a afectar el yo, ¿sí? Entonces, mi identidad. Entonces tú vas a empezar a tener que reevaluar cómo me comunico con los demás, cómo. ¿Qué permito en mi vida? ¿Qué límites tengo que poner? ¿Qué cosas tengo que aprender a decir que no? Y a veces el tema es tan recalcitrante y tenemos que empoderarnos tanto que puede ser que nos alejemos de todo el mundo. Y no es porque odiamos a esas personas, es porque necesitamos darnos prioridad. Si tu familia no te acepta, si no acepta tu forma de vida, es necesario alejarse. No es que no les vayas a volver a hablar, pero tú necesitas tener un espacio para crecer como las plantas, donde Quitarte tengas las buena luz, caretas, donde ¿no? tengas. Ajá, aquí, exacto, donde la gente que te rodea te acepte y no te tengas que estar escondiendo, donde tú puedas validar cuáles son tus heridas. Venga, ese comportamiento yo lo tengo aprendido desde mi familia, pero ni siquiera es mío, nunca lo había analizado. Sí, entonces ese término que tú, las mujeres dicen, todos los hombres están cortados con la misma tijera, todos los hombres son perros. No, porque también pueden decir los hombres, todas las mujeres son unas tales y ya. Entonces, cada persona habla de su experiencia como le haya ido en el baile. Claro. Entonces, es aprender a ver qué soy yo. Ay, jue madre, yo toda la vida he comido helado de arequipe, pero a mí en realidad me gusta la vainilla. Y puede sonar tonto, pero nos pasa. ¿Por qué? Porque simplemente a mi mamá le gustaba y yo nunca analicé que yo puedo expresarme, que yo puedo escoger. Entonces, Aries también nos viene a enseñar, porque el eclipse, Mercurio está en retrógrado en Aries. El eclipse se va a dar ahorita en Aries, ¿cierto? Nos enseña a empoderarnos, a sacar esa casta adelante, como dicen por ahí. Seamos hombre, mujer, identidad, no importa, pero que tú seas feliz. Y la felicidad no es cuando me gradúe, cuando me case, cuando tenga el hijo, cuando me vaya del país. La felicidad es aquí y ahora con lo que yo tengo en este momento. Con lo que yo tengo en este momento, ¿cómo puedo ser feliz? Yo puedo ser feliz aquí contigo sentada haciendo un live. Así de sencillo. Puedo ser feliz yéndome al centro comercial a comerme mi helada. Puedo ser feliz sentada en un parque lleno de flores. Puedo ser feliz, así de sencillo. Entonces, la invitación es que disfruten lo que tienen, dejen de estar viendo tanto lo que no tienen, porque en algún momento llegará, si ustedes hacen el proceso para que eso pase, pero tienen que empoderarse, tienen que salir de relaciones tóxicas, de ambientes tóxicos, de poner límites con las personas, de aprender a valorarnos, a empoderarnos. Soy única, cada uno de nosotros somos únicos, exclusivos, rompieron el molde cuando nos hicieron y lo botaron. Y así no seamos famosos, así no sepan ustedes de estas partes holísticas, ustedes vienen a aportarle al mundo algo y eso lo tienen que descubrir ustedes. Así sea como Tener. yo soy, me encanta hacer pan y ustedes dicen, ¿y eso qué le va a aportar al mundo? Eso es tu aporte. ¿Cómo te sientes cuando haces el pan? Me encanta, me relajo, me olvido de los problemas, vibro más alto, conecto. Ajá, entonces es una forma en que tú lo puedes Justamente, hacer. justamente este ejemplo que estás dando responde la pregunta de Soy Treviño que dice, o sea que si yo quiero viajar, tengo que ser feliz con lo que tengo primero. Exactamente. Porque primero tienes que ser feliz con lo que tienes, sentirte satisfecho, porque eso te hace vibrar alto y vibrar alto te conecta con la abundancia, te conecta con lo que quieres pedir que el universo te dé y te conecta con esa parte, no te está conectando con esta parte abundante y no con la parte carente de me falta el dinero para viajar, sino soy feliz con lo que tengo y entonces...
tengo la abundancia que requiero en este momento para ser feliz, y entonces el universo te da más abundancia para que puedas lograr eso que tienes proyectado, que estás intencionando en tu mente. ¿Cierto? Sí, totalmente. Es que el proceso es de mucha introspección. Entonces, hay un punto. Estamos de un eclipse que fue hace casi 2 semanas y estamos a puertas de otro. Estamos como en las 2 semanas entre eclipses. Hay muchos aspectos, pero digamos que para mí los más valederos es la luna, que es lo que les dije, esa luna en ese eclipse y en Libra nos viene a cómo son mis relaciones, ¿cierto? Y nos va a mostrar las sombras y nos va a mostrar cosas que no nos gustan, ¿cierto? Este Mercurio es como otro examen de conciencia, como cuando el profesor les dice, posiblemente la otra semana voy a hacer parcial, no les voy a decir qué día de la semana, un quiz, y es sobre estos temas. Te está ayudando, te está diciendo, esté preparado y prepárese en esto. Entonces, la decisión de nosotros está, como siempre, en así esta vaina esté tremenda, así se me esté dando la vida 3 vueltas, me voy a agarrar de la ola, por decir en el mar, con mi tablita de surf y le voy a hacer lo mejor posible que yo pueda. Pero porque tú tienes la intención de sanarte, de ser una mejor persona para ti, así de sencillo, ¿cierto? No, yo soy víctima, yo hago resistencia, eso no es así, yo tengo la razón, es que yo soy la mejor, es que mi marido me dejó porque tiene moza, es que ta, 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 ta. Y tal vez en ese ejemplo, esa tercera persona entró, y no voy a defender ni voy a entrar en roles, porque entre la pareja hubo un espacio. Y las cosas son de dos, y yo no estoy echando la culpa a nadie. Y alguna culpa debes tener tú en ese proceso. Sí, obviamente ese proceso no es que ay, yo lo hice así para que se fuera. No, en ese proceso la otra persona también tiene una culpa. Pero es reconocer desde ti qué es lo que estás dando, qué es lo que estás entregando. También nos pide como una validación con respecto. El eclipse se va a dar ahorita en el grado 19 en Aries, entonces vamos a tener a la luna y también en conjunción a Quirón. Quirón en la mitología es un centauro, ¿sí? Que tiene la mitad de cuerpo humano hacia arriba y hacia abajo de un caballo. Digamos que este arquetipo lo que nos indica es que él es un sanador, ¿sí? Pero a él le disparan un hijo de unos dioses, que no recuerdo en ese momento, le dispara una flecha con un veneno y esa herida él no se la puede sanar, por más que sea el mejor sanador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este arquetipo nos recuerda que se nos van a levantar las heridas que no hemos trabajado, ¿sí? Normalmente nuestras heridas vienen desde la infancia, ¿cierto? Heridas de rechazo, de abandono, de humillación, que tenemos marcados, así seamos adultos y seamos los más ricachones y seamos el presidente de la República o el hombre con más dinero. Las tenemos, porque el dinero en esto no importa totalmente. Entonces vamos a sentir que van a estar más remarcadas que cosas que creíamos que ya estaban saldadas o que ya no nos dolían, nos van a volver a doler. ¿Por qué? Porque sanaron en falso. Y lo que está haciendo este proceso es que nos están quitando la costra que sanó en falso para que realmente lo sanes, para que realmente sueltes. Cuando tú empiezas, bueno, acá tengo una de mis compañeras porque yo soy de cuarzos. Haz de cuenta que este es un problema que yo he tenido en mi vida desde niña. ¿Cierto? Puede ser abandono con papá. No, puede ser que papá vivió contigo, pero no se ocupaba de ti como es, ni te dio lo que tenía que darte afectivamente tu papá, o sencillamente papá nunca lo conociste. Al relacionarte tú con una pareja, tú buscas en esa pareja normalmente lo que no tuviste de papá. ¿Sí? Como yo no estoy sana, como yo no he visto esta piedrita que cargo, como el peso ya es parte del paisaje para mí, natural que me pese, yo la cargo y empiezo a exigirle a mi pareja cosas que no le corresponden porque son cosas que yo no he sanado. Y normalmente eso no es consciente. Eso no es muy, o sea, que tú digas, ah, es que yo soy así con mi pareja porque mi papá, no. Ese es un proceso que uno tiene que ver y entender
de qué está haciendo. Entonces, posiblemente esa pareja se va a cansar de que te exijas cosas que no tienen ni corresponden y se pueda ir. Entonces, si yo cojo y veo mi problema, feo, feo verlo. O sea, es como lo que dicen, ver los demonios, ver nuestra oscuridad. Yo no la quiero ver, me voy a tomar, me voy de farra. Yo no la quiero ver, me voy a meter en el trabajo a trabajar 24 por 7. Yo no la quiero ver, me voy a estar peleando con mi pareja y con mis hijos todo el tiempo por lo que sea, pero voy a estar ocupada. No la quiero ver, me voy a meter a ver pantallas, Netflix, Paramount, películas, no sé. No la quiero ver, voy a consumir cosas alucinógenas. Entonces busco escapismos. Estas energías nos están poniendo en bandeja de plata las herramientas para que podamos trabajar eso que tenemos que trabajar. Nadie te está obligando a que tienes que mejorar así, pero sí que tienes que dar el primer paso. Y es desde que tu proceso de conciencia le pidas a la fuente, dime cómo hago. Me envías dinero, la persona, aprovecho un curso, pago algo y aquí otro punto que va a ser política pagada, pero el mejor dinero que uno puede invertir es en uno mismo y es en terapias, de las que quieran, yo no sé lo que sea conmigo, contigo, porque no todos resuenan con la astrología, no todos resuenan con los ángeles, puede ser Reiki, puede ser regresiones, respiración reverb, o sea, hay muchas, muchas técnicas, incluso si de pronto tú no tienes el nivel adquisitivo para una terapia, así como está llena el internet de demasiada información, hay muchos profesionales que han dado ciertos puntos y ciertas pautas para que tú puedas hacerlos y no te cuesta absolutamente nada económicamente, pero lo importante es que tú tomes la decisión. Ok, Artemisa, déjame hacerte una pregunta aquí. Ya vimos esta influencia de lo que fue el eclipse del 25, ahora con Mercurio retrógrado que entró el lunes. ¿Cuál es la diferencia o qué viene, qué tipo de influencia o si las energías son parecidas y se refuerzan una a la otra del siguiente eclipse que viene el lunes? Ok, se refuerzan. Todo viene arrastrando lo mismo para un mismo fin. El eclipse del lunes se eclipsa el sol. Va a ser visible en Estados Unidos y en México. En este momento, pues no recuerdo, pero pronto pueden googlear porque van a ser ciertos puntos donde lo van a poder visiblemente. Normalmente en los países donde los eclipses sean de luna, de sol o lo que sea, penumbral, total, se pueden visualizar, es donde más va a impactar, ¿sí? Quiero ser muy sincera, pero sin ser alarmista, sí van a haber muchos cambios a nivel mundial, cosas que no nos van a gustar, pero que se tienen que dar, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ayudar? Siendo positiva, si yo me la paso viendo Vibrando. noticias, pegándome de esa gente que quiere, no sé, ganar like o que le encanta ser amarillista, nos vamos a morir, son 3 días de oscuridad, viene el diablo, no sé, tanta vaina que. Y yo empiezo a vibrar en eso, aparte que soy nerviosa, sensitiva, estoy todo el día así, así. ¿Qué hago? Pues bajo mi energía. Algo que tienen que entender, somos co-creadores y tenemos libre albedrío. Yo sé que la cosa es difícil, yo sé que van a haber cambios, pero es que los cambios comienzan por uno. Si yo comienzo a trabajar en mí, si yo veo, o sea, al otro lado del mundo, el tema de Gaza, el tema de los bombardeos, los países que están en pelea, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Así me dé lágrimas ver lo que muestran por las noticias. Me muera, se me arruga el corazón, yo no puedo hacer nada, pero yo sí puedo enviar luz a ese lugar del planeta, pero libre, o sea, no a favor, no, es que yo soy a favor de este país o de este, no, libre, para los dos países, porque ellos son hermanos de nosotros iguales, todos somos Exacto. hermanos, todos somos de la unidad, seamos blancos, rosados, satanistas, brujos, lo que sea, todos somos de la misma unidad. Enviemos ese Exacto. amor para que ellos están en esa prueba, puedan tener esa ayuda de la divinidad y que eso se resuelva de la mejor manera posible allá, porque no está en nuestras manos. Así Entonces, es. apoyar a la transformación, a no caer. Si yo sé que soy muy nerviosa, no vean noticias.
Yo no sé, yo no creo que sea la primera persona que se los recomienda. Yo no digo que no se informen, pero no estén siempre, o sea, como el pan de cada día. Me levanto y veo las noticias de la mañana. A mediodía veo las de mediodía y en la noche veo las de la noche. Y estoy ¿Sí? reforzando todo lo Y, negativo de las ajá, noticias todo todo el lo tiempo. negativo. Oye, Exacto, entonces en Artemisa, cambio si... antes de que continúes, déjame preguntarte algo. Hay un comentario aquí de Silvia que dice, aunque no lo veamos al 100% en el lugar donde estemos, de todas formas, la influencia es la misma. Sí, lo que pasa es que en el lugar donde es visible es donde se van a ver cambios más fuertes o más O sea, en todo rápidamente, por decirlo México y en así. todo Estados Unidos. Sí, pero igual es a nivel mundial. O sea, esto es a A nivel nivel mundial, mundial. aquí ni una piedrita se salva. Sí, no, O sea... digamos, sí, pues sí, a nivel universo y a nivel astros, esa influencia tiene que caer en todos. Sin embargo, lo que yo quiero entender de esto es que como es más visible en México y en Estados Unidos, digamos que a lo mejor la vía o el portal está un poquito más abierto y entonces la energía es un poquito más fuerte. ¿Es así? Sí, mira, pues digamos que a nivel México, bueno, es algo mío, ¿no? No es que sea voz, ley. Me he dado cuenta y con otras personas, también tengo una compañera colombiana que está viviendo en México en este momento, ella se fue hace más o menos un año. Muchas personas que trabajamos en esta parte holística se están yendo a México, porque yo siento que México va a ser un epicentro y van a hacer depuración. Sí. Muchas de las grandes personas, de todas las maestrías que tú te puedas imaginar, uy, sí, siento mucha energía, están yendo para allá. Estados Unidos también va a tener un tema de desintoxicación, por decirlo así, mucho más fuerte. Sí, además Estados Unidos es demasiado grande, maneja demasiadas cosas a nivel político y otros temas para no meternos. No es ya, no es ya. Ay, no, no, no es ya. O sea, no se angustien, no, o sea, no. O sea, digamos, ustedes en México siéntanse felices de estar en México, porque van a ser el epicentro de cosas a años que van a ser maravillosas para la humanidad. Pero entonces el punto es que al estar allá, sí tienen que ponerse las pilas, pero todos, a trabajar en ustedes mismos. En ver, vea, yo voy a ver, esta astróloga me está diciendo que esto. Mira qué aplica lo que ella, no que tú sepas dónde queda la casa ni que, ay, esta semana me voy a caer. No, o sea, miren qué te aplica, vea, lo que ella dice, a mí esta semana me está pasando esto emocionalmente y cómo lo puedo solucionar o cómo lo puedo integrar. Eso es lo que tienen que empezar a ver. O sea, a ver la parte cómo me aplica lo que yo estoy viendo. Vea un mensaje de alma del ángel X. Vea por qué me salió. Todo es sincronía y no es suerte, es sincronía. Algo me está diciendo este mensajito que me salió. Si vos van a decir, ah, es que es el algoritmo de TikTok o de la plataforma que sea. No, algo te está diciendo y te está resonando. Conéctense con sus guías, abran sus campos, hablen a ese ángel de la guarda y díganle, vea, me pongo los zapatos, soy de plataforma o me pongo los tacones de puntica. Ay, ¿yo cómo voy a utilizar mi ángel para esas bobadas? No, es que es la forma en que tú empiezas a conectar, en que empiezas a hablar de todos los días. Hoy me siento triste, hoy me siento feliz, hoy podemos hacer unos huevitos así. Oye, ¿qué me recomiendo? ¿Será que me compro la bandeja de 30 huevos o mejor me compro los 4 huevitos y la otra semana que tenga más dinero? Empiecen a hacerle todo ese tipo de preguntas a sus ángeles, no solamente las partes emocionales, y van a empezar a conectar en una forma que ni alma ni yo les podemos decir. Y ustedes ven, me están respondiendo. No sé, pues, y no siempre son las clásicas, las plumas, las monedas, los arcoíris, no sé qué son como las cosas clásicas, sino que él va a tener un código perfecto contigo para comunicarse contigo. Y si tú empiezas a confiar en él, hasta vas a poder sentir muchas de las corazonadas o sentir esa clarividencia. No es que tu ángel de la guarda te va a decir, ¿qué hubo? Quite de ahí, no se vaya por ahí. No, porque muchos se van a asustar. Pero como él te conoce, él va a saber cómo enviarte los mensajes. Pero el punto es que tú pongas atención, porque ese pobre loco ponga mensajes en la emisora, en los letreros, con las personas, algo que escuchaste y te resonó. Y tú lo escuchas, ay, como que sí, pero no le haces el proceso de introspección y te vas. Entonces te estás yendo por las laderas. Entonces, Exacto. tiene el punto. De este eclipse también es que te van a eclipsar
esa parte de Aries. Entonces hay que trabajar en la conciencia, en el emprendimiento, cómo puedo ser yo más independiente, ¿sí? Pero no hablo solamente que yo creo un negocio, o sea, hablo independiente emocionalmente, económicamente, ¿sí? Así tú seas mamá, dependas de tu marido, cuides tus hijos, o sea, ya es una persona, no sé, pensionada. Mira cómo puedes tú proveer que seas independiente y aparte que eso que hagas, lo hagas porque te encanta y lo amas. Entonces está siendo una herramienta de la fuente, porque cuando yo escucho a mi vecino por algo y le doy medio calma, si yo no diga nada sobre la situación que me está contando, estoy siendo herramienta de la fuente. Cuando yo le doy un consejo a una persona, no es obligatorio que la persona lo tome al 100. Pero algo de todo lo que yo le pude haber dicho le va a resonar en su corazón y le va a poder ayudar con una situación. No todo es dinero. No, pobre, venga, yo le doy tanto dinero. No, no es eso. Es quien te escuche, es aprender a escuchar a las personas, es conectarnos todos los días, así tú no seas de dogmas o hagas el rosario, las letanías, es que agradezcas que tienes agua, que tienes casa, que tienes a tus seres queridos cerca, sanos y vivos, que tienes tus gatos, tus hijos, que puedes llevar un mensaje, así este live entre en dos personas. O sea, eso yo decía hoy, así entren a este live dos personas, yo me voy a sentir muy feliz porque esas dos personas se fueron con algo que les sirve y que puede ayudar a mejorar su vida y a pasar el examen. Porque todos vinimos simplemente a hacer ese proceso. Y que lo otro es que no nos tenemos que enganchar en que la vida es dura. No va a juzgar porque hay muchas personas que les toca muy fuerte, a otras no tanto, o sea, hay de todo en la viña del Señor. Pero el punto es cómo tú te vas con las herramientas. Entonces, si yo soy juiciosa y yo quiero trabajar y le pido ayuda a mi ángel, a la fuente, a la Virgen María, no sé, y les digo, ayúdenme, yo quiero trabajar en mis procesos. Dígame cómo puedo empezar, tenga o no tenga dinero, cuál va a ser la persona con la que lo voy a hacer, etcétera. Ellos te van a guiar. Pero si yo me voy a ir a las patadas, a seguir siendo víctima, a hacer proceso de resistencia, pues me va a ir mucho peor. O sea, va a ser mucho más duro tu aprendizaje, a las malas, con muchas lágrimas, con mucho dolor. Entonces, siempre está en nuestro proceso hacer ese aprendizaje en conciencia y en amor. Y hay cosas que todos tenemos fuertes que tal vez no se pueden evitar, pero que si nosotros hemos hecho ese trabajo interior y estamos conscientes de que siempre tenemos una ayuda de guía, que son todo nuestro batallón de ángeles, ancestros, porque no son solamente ángeles, son maestros, ancestros, bueno, como lo diría yo acá, chamanes, por decirlos, que han existido, que han estado en este plano. Que están detrás de nosotros. Hagan de cuenta que somos una actriz muy codiciada, una cantante muy linda, la más mejor pagada, y tenemos atrás de nosotros un reguero de seres alados, de seres de otros planos, ayudándonos. Entonces, cuando nosotros decimos, es que estoy sola, es que nadie me ayuda, tal vez no físicamente tu entorno, pero espiritualmente nunca te dejan sola. Y si tú te concentras en ese proceso, vas a poder salir adelante. No es fácil, no es que ay, ya tengo todos los tics, mis checklists para ser una mejor persona. Hay cosas que te van a costar, pero ese es el examen que cada uno tiene. Y cuando sientan que están desvaneciendo, que no encuentran la fórmula, conéctense, conéctense, entreguen. Y otra cosa que viene este eclipse del 8 nos enseña es a soltar, soltar el desapego. Desapego. Digamos que viene a morir algo en nosotros o algo que no tiene que estar en nuestra vida ya, ¿sí? Pueden ser dos palabras muy fuertes, pero puede ser un desapego en mi personalidad a dejar entrar personas que solamente vienen a utilizarme y que yo aguanto que pase eso conmigo con tal de tener un entorno y un alguien al que pertenecer o con quien hablar, ¿sí? Eso puede ser. Muere en mí esa parte de dejar que la gente haga lo que quiera conmigo y pongo mi límite respetuoso, ¿sí? O sea, no Tal siempre es que se cual. me va a morir a alguien. O sea, si ¿sí me entienden? Se tienen que ver en qué parte están trabajando ese proceso ustedes. Ver un poco la muerte, no como la muerte física, sino como el fin de un ciclo en cualquier contexto, ya sea en un empleo, ya sea en una casa, ya sea en un país, en una relación con alguien, en fin.
la muerte o el fin de un ciclo para iniciar algo nuevo. Es esta invitación a iniciar, como a reinventarte, a resurgir, a renacer un poco es esta parte, ¿no? Justamente el mensaje de Los Ángeles del mes de abril que yo compartí, que lo canalicé justo el lunes, justamente toca todos estos temas. Así, ahorita que me estabas comentando, estaba como resonando en mi cabeza el No lo mensaje he de visto, Los no lo he Ángeles, visto, pero... que habla mucho sobre esto. Ellos nos dicen, ante toda esta situación de cambios de energías que muchos no comprenden y no entienden, las dos palabras claves son fluir y meditar. Desapego, Sí. suelta. Fluir, meditar y soltar. Esas, si tú haces de tuyas esas acciones, soltar, ok, me dijeron, me corrieron del trabajo. Ya no era tu espacio. Y si tú te pones a analizar un poquito tus pensamientos o tus emociones, ya desde tiempo atrás venías diciendo, este trabajo ya no lo quiero, aquí no me gusta, no me tratan bien, me explotan demasiado, no es el sueldo que yo quiero, en fin, muchas cosas, ¿no? O tal vez el fin de una relación que a lo mejor desde antes ya venía sufriendo muchas heridas de no nos llevamos bien, ya quedó a lo mejor un cariño, pero no hay un amor, ya no quiero estar contigo, ya, y como que ya veníamos pensando todo eso, y llegan estas energías que de tajo te dicen, ya, deja de estar jugando con esto, se acabó, punto, se acaba y inicia nuevamente. Porque si no sucediera, o si no estuvieran y estuviéramos en este espacio, tal vez seguiríamos prolongando esa agonía por mucho tiempo más, ¿no? Sin poder renovarnos. Y esto, Silvia dice, un renacimiento de nuestra existencia a través de lo que estamos sintiendo y cómo actuar, exactamente. Sí, es como, pues yo sé que no son todos, ¿no? Pero muchos de nuestros ancestros, esos matrimonios de 50, 60, 70 años, que te dicen, no, mis abuelos, mis papás sí vivieron toda la vida, nunca se separaron, pero tú has volteado a mirar que aguantaron, si realmente ellos en esa etapa sí están por amor o simplemente porque ya tienen una edad avanzada y pues yo qué me voy a ir solo, yo y aparte tienen temas económicos, yo qué me voy a ir solo. O sea, has visto muchos que viven en camas separadas, por ejemplo, y eso es una tradición que se ha metido acá en el inconsciente. No, es que tenemos que quedarnos por los hijos. Y por eso es que Sí. empieza todo ese despelote de que ella o él buscan una tercera persona, pero siguen acá. Ante la sociedad son la familia perfecta, pero por debajo están vueltos nada. Eso es todo lo que viene a caer ahorita, que esas son las estructuras de algo que inició Plutón entró en Acuario, y Plutón es un planeta transpersonal, que demora mucho tiempo el dar la vuelta al Sol. ¿Sí? Entonces, ese se ve más hacia las generaciones. Y Saturno que entró en Piscis, ¿sí? Entonces, Piscis fue el año, ahorita estamos en qué, el 2020, en el 2023 fue que entró. Vienen a caer muchos temas de dogmas religiosos. Entonces, por ejemplo, por ahí, ¿cómo es que dicen? Estas personas que hacen vaticinios como Nostradamus, por ejemplo, dicen que este año aparentemente cae la prostituta, que eso se refiere a donde está la parte católica en Roma, se me olvidó. ¿Dónde está toda la parte El fuerte del Vaticano. catolicismo? El Vaticano, por ejemplo, ¿sí? Entonces viene a romper estructuras en los gobiernos, por eso a nivel Latinoamérica hay tanta despelote, que si derecha, que si izquierda, que el presidente tal, porque está rompiendo estructuras. Entonces, por ejemplo, lo que se vio con Gandhi, bueno, esa religión de que le da un beso a un niño, eso fue hace unos meses, es donde está empezando a que la gente deje de endiosar las religiones o ciertas personas que simbolizan, porque hay muchas cosas oscuras debajo y que tú no te debes ceder por todo eso que es general, sino lo que va resonando contigo. Contigo, Entonces, exacto. muchos... Exacto, muchos dogmas en sí van a como se dicen, van a perder seguidores, por decirlo así. Pero eso no es lo malo es que la gente tiene que empezar a abrirse, a abrir su pensamiento espiritual, lo podría llamar de esa manera, que es el discernimiento. No porque esta mujer se vea tan linda y tan hermosa,
significa que lo que ella está dando sea. ¿Sí me entienden? Entonces, Exacto. el Papa, y no me estoy metiendo con ninguno, es que son como los arquetipos que son más representativos a nivel mundial. Ese hombre está encarnado igual que nosotros. Tiene que putear en algún momento, no es un ser de luz, tuvo que haber pasado cosas. Esa iglesia es de años de los años, hay una mafia interna, o sea, hay Totalmente. como la rosca, por decirlo así. Y no No nada todo es más lo en que esa digan. religión, Sí, ¿no? en todas. Entonces, no todos los curas son malos, no todos los pastores son malos, no todas las monjas son malas, pero se tienen que abrir los ojos. ¿En dónde están metiendo su fe? ¿En dónde se están dejando llenar la cabeza de cosas? Entonces tienen que masticar, 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 analizar Y mucho, pero quedarte no con lo que te desde... resuena. Exacto, pero no desde el separar. Ay, es que mi vecina es cristiana y yo soy bruja, por ejemplo. Bruja, le digo en mujer sanación, ¿cierto? No es otro tipo que de pronto tienen clausurado. Entonces, no, yo no le voy a hablar o no le hables a ella porque quién sabe, nos hace un maleficio, ¿sí me entienden? Entonces, como respetar su creencia porque ella está en ese proceso de conciencia. Puede ser que tú ya estés más arriba o puedes que tú estés unos escalones abajo. Entonces, es, sí, yo puedo tratar a mi vecina hasta este cierto parámetro, hasta este punto pongo mi límite y ya. O sea, no me voy Oye, a pelear ni a un enemigo. oye, Artemisa, que hay una persona, bueno, Jess dice, ¿es más positivo o negativo lo que viene? Positivo, muy Estoy de positivo. acuerdo. Lo que pasa es que los cambios no se dan solos. Entonces, Plutón viene a destruir, destruir estructuras, pero no para mal. No para mal. Okay. Van a haber muchos cambios a nivel político, económico, a nivel espiritual, a nivel personal de cada persona. Sí, Y pero son yo necesarios, porque si seguimos de esa manera, la humanidad realmente va a estar muertos en vida. Son tenemos que necesarios. recordar que estamos en un proceso de evolución espiritual a nivel humanidad. Y definitivamente es tan positivo o tan negativo como tú lo quieras ver, porque todos los cambios, definitivamente todos los cambios traen una bendición implícita, aunque te implique un reto difícil de resolver y que sea un reto que te confronta contigo mismo, contigo misma, o que te hace sentir mal o triste y demás. Es tan positivo o tan negativo como tú lo quieras ver, porque al final, cuando tú resuelves, la bendición viene implícita. Sí, también esta respuesta está lo que yo les decía. No se dejen encasillar en la negatividad, no se dejen meter miedo. Disciernan, disciernan y suelten, porque no todo está en nuestro Justamente. manejo. Justamente por eso te invité, exactamente por eso, porque yo quería que les platicaras tú que de la boca de una astróloga saliera esto de decirles, no se dejen influenciar por todas las personas que están haciendo videos hablando de todo, de solo las catástrofes, de solo lo negativo que viene, de cómo te va a afectar negativamente, porque la gente se empieza a generar un miedo colectivo. Entonces, la vibración colectiva empieza a bajar en vez de subir. Realmente lo que tenemos que hacer es subir la vibración, meditar, unirnos a grupos de meditación, hacer meditación juntos, hacer meditación de forma individual, mantener tu energía elevada, porque esto es lo que va a apoyar. Y justamente dice Lili Flores, dice, esto pasó hace 34 años atrás y no pasó nada. O sea, no pasó nada en el aspecto de catástrofes, como dicen. Se va a acabar el mundo, los 3 días de oscuridad, en fin, todas estas cosas que se están manejando y que a la gente le dan miedo. Incluso hay personas, justamente en el grupo de meditación que yo llevo todas las mañanas, les estaban platicando. Hay personas que en los videos están diciendo, no, y es que ve y surte tu despensa y enciérrate en tu casa y no sé qué. Y yo decía entre mí, o sea, y aparte les comentaba a ellos, a ver, estamos hablando de energía. Las cuatro paredes de tu casa,
Aunque estés metido en un búnker, pues no, o sea, no estás exento de que la energía influye en ti, porque la energía no se va a detener a la puerta de tu casa para tocarte y decir, oye, ¿me abres la puerta? O sea, claro que no, va a llegar a ti porque tú estás conectado como sea, ¿no? De todas maneras, eres parte de la energía universal, de todas maneras, te va a afectar. Y está en ti que esa forma en la que te afecte lo tomes para impulsarte positivamente o para irte al suelo. O sea, definitivamente nosotros tenemos ese poder de decisión y nosotros tenemos la responsabilidad de accionar o de actuar de acuerdo a lo que se está viviendo. Silvia dice, si mal vibramos, atraemos y ya lo tenemos conocido con los temblores, totalmente. Aquí en México se nos da muchísimo eso de atraer temblores solos, ¿no? Cuando hacemos dizque estas conmemoraciones donde simulamos un temblor y el temblor llega, ¿por qué? Pues porque todo el mundo está vibrando en pensamientos negativos, en todo lo que vivió en un proceso o en los temblores que hemos vivido anteriormente y demás. Marielos64 dice, pienso que siempre han habido catástrofes. Lo que no había antes era tantas redes de comunicación. Totalmente somos parte de un universo. Definitivamente estamos viviendo un proceso, ¿sí? Un proceso más intenso donde las energías están siendo más intensas y los cambios son más marcados. Y a eso le sumamos que tenemos medios de comunicación donde todo mundo se explaya de acuerdo a cómo le va en la feria. Entonces, tenemos una confusión de información brutal. Aquí dice, no se habla de catástrofes, creo que es más en las energías de uno y estoy muy de acuerdo. Sí, totalmente. Y van a venir cosas Y a lo otro es que consecuencia, tienen ¿no? que hacer un detox con lo que comen. Y me explico, no alimenticio, sino mental. O sea, que entra a sus ojos y a esta mente. Entonces, si yo me la paso viendo contenido de catástrofes, de gente amarillista, las noticias, pues eso es lo que estoy alimentando. No digo que no se mantengan informados, obvio, pero no le den tanto poder a las cosas. Aliméntense. Vea, yo necesito trabajar amor propio. Busquen en internet, en todo tipo de plataforma. Hay demasiado contenido de ejercicios que pueden hacer que no les cuestan nada para ir trabajando eso. Vea, yo sufro mucho de nervios, frecuencias. No, yo me imagino a esa gente al otro lado del mundo, esos niños, esas explosiones. No consumas noticias. Maneja bebidas, no tomes tanto tinto. O sea, que son cosas como es ver nuestro entorno. Si sabes que eres una persona supremamente nerviosa, no tomes tinto. Adáctate a otra bebida que no te dispare el sistema. Maneja aromaterapias, maneja música. Sí, es como empezar a alimentarnos conscientemente, pero también la parte espiritual. Entonces, digamos que yo desde 34 años acá, yo sí veo muchos cambios. No Sí, los que la totalmente. humanidad esperaba. Sí, la comunicación está hoy por la internet, que es casi la era de Acuario, pero es como todo. O sea, yo un cuchillo lo puedo utilizar para cortar carne, para hacer el almuerzo, pero también lo puedo utilizar para quitarle la vida a una persona. Entonces, la internet no es mala, la información no es mala, la magia no es mala, es como yo, como ser, como la utilizo. Entonces, si yo utilizo Exacto. la información porque hay bastante positiva, buena, que me puede ayudar muchísimo, a mi favor, me estoy enriqueciendo. Pero si yo me la paso esloleando, pase, pase, pase. Esa es otra. Creo que le llaman pasar, se me olvidó el término, que tú te la pasas pasando un video, un video, un video, un video, un video, porque estás, no sé, haciendo una fila para cita médica y entonces no tienes nada que hacer mientras esperas, ¿sí? Y eso es una forma de entretención, porque en esos espacios que ustedes tienen no se llevan un libro digital, uno tiene que cargar con un libro físico, un libro digital, o ubican un video que les gustó, un tema que a ustedes les contribuyen, lo dejan guardadito y en esos espacios que tienen así lo empiezan a ver, les contribuye muchísimo más que estar en el y eso es una terapia Exacto. también. Oye, Tinto Artemisa. café, le Ajá, sí, es explico, que pues en México, en tinto, lo que tú llamas tinto, lo llamamos café.
Una taza de café. O sea, con leche. Ajá, y sin leche, café negro. Para nosotros tinto es el café que te tomas. Ah, ok. Bueno, acá en varias partes de Colombia también está eso. Digamos que tinto para mí es agua y el café. Ajá, café negro, así Pero le hay decimos otras. nosotros. Ajá, exacto. Y café, pues ya es el que contiene leche. Okay, Pero digamos que okay. si tú llegas a, creo que es a Cali, a la ciudad salsera de Colombia, y me pasó, y tú pides un café, te van a dar un tinto cargado al 100. Muy bien. Oye, Artemisa, una pregunta que le hace Silvia. ¿Cuánto tiempo va a permanecer esta vibración de energía a través de esta conjunción de eclipses? Ok, los eclipses, digamos, el eclipse de luna penumbral son 6 meses, va hasta octubre, el que pasó ahorita el 25. Este de sol va más o menos al mismo tiempo. Okay. Digamos que son más intensos un día antes, un día después, una semana antes, un día después, pero pues todo depende exactamente de qué esté afectando en tu carta. Entonces la casa 1, por ejemplo, es la casa del yo, de cómo me ven los demás, cómo me perciben los demás, cómo me muestro yo a los demás, ¿cierto? La 2 maneja todo lo que viene, cómo yo hago dinero, ¿sí? Okay. Como toda mi creación, por decirlo, la 3. Obviamente son descripciones muy generalizadas porque contienen mucha más información. La 3 viene a manejar lo que son viajes cortos, los hermanos, los estudios cercanos, la comunicación de ese entorno más cercano, así no sean hermanos, sino como mejores amigos, primos, ¿sí? Ciclo habitual. La 4 maneja mucho el tema de lo que es el hogar, o sea, la madre, ¿sí? La casa. ¿Sí? La 5 viene a manejar los noviazgos, viene a manejar los sueños, los hijos, los proyectos. Los hijos no solamente son los de carne y hueso, sino los proyectos que yo tengo a nivel, no sé, hacer un libro, crear una empresa, ¿sí? Crear un artefacto médico. Esos también son hijos, porque esos son nuestras creaciones, por decirlo así. También Okay. está toda la parte amorosa. La 6 maneja el tema del trabajo y la salud. La Okay, 7 chicos, viene a así ser, que, ay, perdóname, sí, tranquila. dime. La 7 viene a manejar lo que es mi relación con la pareja, ¿sí? Entonces, como la 1 es el yo, la 7 viene haciendo lo que yo tengo como mis matrimonios, mi pareja, socios, por decirlo así. La 8 viene a manejar todo lo que son las profundidades, nuestras oscuridades, todo lo del renacimiento. Porque normalmente en nuestra vida estamos muriendo y renaciendo en diferentes situaciones. La 9 viene a manejar todo lo que son los dogmas, las filosofías, el exterior, a donde estemos, otros países, otras culturas. La 10 es el éxito profesional, por decirlo así, nuestra parte más alta en la carta donde podemos lograr más cosas. La 11 es la sociedad. ¿Quién te dijo que vas a tumbar el computador? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? ¿Qué es Acuario? Que es el mundo, la comunidad. Y la 12 viene a manejar todo lo que tiene que ver con nuestras herencias, nuestros ancestros, temas que no hemos trabajado. Bueno, acá vienen los que creen en la reencarnación de otras vidas, Okay. básicamente en general. Entonces, como las áreas que cubre la carta, entonces ya tocaría que miraran. En internet pueden googlear carta natal gratis, hay varios buscadores, colocan su día, su mes, su año, su hora y lugar de nacimiento y les va a generar como una tortilla que a veces no entendemos nada, pero ahí van a ver, está escrito, les van a decir su signo solar es el día y mes, o sea, digamos, soy Capricornio, nací el 26 de diciembre, por ejemplo. Su signo ascendente es el que da la hora. ¿Sí? Entonces en la carta te va a decir el ascendente es tal y tu signo lunar y van a poder ver dónde les está cayendo el eclipse, van a poder ver dónde les está cayendo Mercurio. Igual, si es mucho tema y muy engorroso, me pueden escribir a mi perfil y yo les puedo guiar en este tema para que Justamente, puedan hacer su trabajo. justamente. Si quieres tener una carta astral mucho, Sí, mucho más mucho. detallada, escribe, hay que escribirle a Artemisa, síganla aquí en TikTok y escríbanle, porque ella nos puede ayudar muchísimo con todo esto de la carta astral.
Marielos dice, yo mejor paso de ignorante que ver noticias tan amarillistas, prefiero ver cosas alegres. Sol dice, ¿qué signos va a afectar? Artemisa. Sí, es que no te escuchaba, se me veía la conexión. Perdóname, te pregunta que qué signos va a afectar. Principal a todos, pero principalmente a los que son signo solar Aries, ascendente Aries, luna en Aries, medio cielo en Aries y nodo norte en Aries. Y como los dispositores o los regentes de los eclipses, el pasado de luna fue Venus y el de ahorita es Mercurio, a Virgo y a Géminis, que están dentro de la cruz cardinal. Ok, No, está yendo la sí, conexión. perdón. Ok, ya, ¿sí tienes conexión ya? Sí, ¿me escucharon lo que dije? Sí, se Ah, ok. escuchó perfecto. También nos preguntan, ¿qué síntomas físicos pueden traer los eclipses? Ah, bueno, yo no recomiendo hacer rituales en eclipses porque la energía es demasiado, demasiado, demasiado densa de ninguno. Es más bien un espacio para introspección. Tomar nuestro tecito, nuestras velitas, nuestro baño de espuma, no, o sea, como las cosas que lo relajen, no estar en, no sé, conciertos, cosas de mucha gente, o sea, estar muy aislados en su casita, en introspección, o sea, bueno, pónganse a ver una pantalla, Netflix, no sé, etc., pero estar muy calmados, porque son energías demasiado densas, está eclipsando nuestro sol, la luna está eclipsando nuestra fuente, por decirlo así. Entonces, no son espacios para resolver, para pelear, para afirmar, son espacios que realmente mientras se da es estar muy en calma. Si te estás, obviamente, hoy no recuerdo, pero te confirmo a qué horas es el eclipse. De pronto te coge trabajando. Bueno, para hora Colombia es como la 1 y 20 que inicia. O sea, ustedes deben ser más o menos hacia las 12:20. Si te coge en día laboral, en hora de almuerzo, es un día en que no se vayan a enganchar con la gente. Aries es un signo de acción y de pelea, y muy fácilmente se pueden generar cosas que después se pueden lamentar. O sea, por una pendejada se pueden quitar la vida en una pelea, en un empujón. Es un día donde no escucho, como Shakira, no veo, no soy sorda, no escucho nada. O sea, Okay. dedíquense, si trabajan a lo que tienen que hacer, no se enganchen con nadie. Es en mucho proceso de introspección, básicamente. Sí, se puede dar mucho dolor de cabeza, pueden tener pesadillas, porque obviamente hay un proceso energético. Hay a quienes, yo tengo una persona que le está afectando de tal manera que hasta vómito le está dando. Ay, por aquí me escribe alguien que, pues que como yo digo coger, allá significa diferente, o sea, a agarrar. No sé qué signifique allá, ok. Sí. Bueno, esto es cuando alguien es mal pensado, porque el término, digamos que el verbo es igual, solamente que a veces se le da otro contexto. Pero no te preocupes. Muy bien. Sí, Entonces. básicamente. Confíen mucho en su discernimiento, en su intuición. O sea, así ustedes no tengan esta información que nosotras manejamos, no sean un angelólogo, un astrólogo, confíen en su intuición, ¿sí? O sea, hagan espacios de recogimiento. Eso es lo mejor en estos procesos de eclipse. Y de introspección, si ya saben los temas que tienen que trabajar en cada uno de su carta, comiencen manos a la obra, porque Saturno es ese profesor que vas a ver si tú sí estás pasando la lección o te has hecho el loco. Y también premia a los que están trabajando en ello. Exactamente. Artemisa, de verdad que toda la información que nos has Otra dado vez ha se fue sido la conexión. maravillosa. A ver, esperemos, es que nosotros sí te vemos, pero de A mí repente, se ¿cómo me se te fue. va? Aparece que ya estás, ok. Yo quiero agradecerte este espacio que nos has regalado, toda tu información es maravillosa, nos ayuda muchísimo.
sobre todo entender y comprender esta parte de lo que está sucediendo con la energía de los eclipses, ¿ok? Hay loca científica, ¿cómo estás? Dice, quiero escribirle directo, mi hijo ha soñado mucho con ángeles, le ponen armaduras. Claro que sí, escríbeme para poner o estar en contacto conmigo, puedes entrar a www.ángelesconalma.com, es mi página web, www.ángelesconalma.com. Y das clic, recorres la pantalla hacia abajo y hay un recuadrito que dice contáctame por WhatsApp. Le vas a dar clic ahí y te va a llevar directitito a mi WhatsApp y ahí podemos platicar. También si quieres agendar una sesión de canalización angelical, si quieres inscribirte al próximo taller de angelología y angeloterapia que empieza el 18, bienvenidos. Ahí les doy toda la información. Y también, por favor, sigan Artemisa. Artemisa, si la quieren contactar para el desarrollo de una carta astral, contáctela. La verdad es que creo que a todos nos ayuda muchísimo tener más información para poder fluir, no solamente en este momento de los eclipses, sino para poder entendernos mejor. Dice Silvia, gracias a las dos por toda esa información tan importante y clara. Muchas gracias, Artemisa. Gracias por haberte conectado y por haber aceptado mi invitación. Ay, muchísimas gracias. Me pueden escribir al DM, yo ahí les contesto. Igual, tienen cualquier inquietud, en astrología básica los puedo ubicar porque pues me interesa mucho que la gente comience a conocerla y que se pueda mover en su carta. Ya digamos que ya temas más profundos, pues ya toca una consulta. Pero pues sí, hay que hacerlo. Te agradezco infinitamente hacerme esa invitación, haberme permitido compartirlo con tu comunidad, con tu espacio. Mil gracias a cada una de las personas que nos escucharon y espero de todo corazón que esta información les haya podido contribuir en al 100%. Totalmente, mil gracias, Artemisa. Esperemos que no sea la última vez. Así es. Ok, No, es que que la estés próxima muy ya te puedo bien. invitar a mi espacio. Bueno, me parece muy bien. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Ok, aquí dice, bueno, mil gracias, mujeres hermosas, muy valiosa su información, es un placer. Gracias, muchas gracias a las dos por tan valiosa información desde este momento. Soy seguidora de Artemisa. Bravo. Lástima que lo último no lo escuché, me falló el internet. No te preocupes, voy a bajar este video para editarlo y subirlo a YouTube. En mi canal de YouTube me encuentras como ángeles, arroba ángeles con alma. O si vas a entrar desde tu navegador, youtube.com diagonal arroba ángeles con alma. Ahí va a estar en un ratito más, nada más denme oportunidad de editarlo para ponerlo en formato YouTube y subirlo para que lo puedan escuchar. ¿Ok? Pues gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí, Lili Flores y a todos los que nos han mandado rosas blancas y regalitos y todos sus likes y todos los que compartieron este live, gracias. Fue un live sorpresa. Justo para platicar de esto, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y mañana nos vemos en el jueves de live para platicar otro tema interesante y otro tema importante, estos jueves de live a las 12 del día que ya tenemos establecidos. Loca científica, ojalá pudiera leerme, muchas gracias de antemano, no te preocupes, ahí voy, en un momentito en cuanto terminemos este live. Gracias por haberse conectado, un abrazo y un beso, bendiciones infinitas y por favor vibren alto, en positivo, no se enganchen con lo negativo, existe, no lo podemos negar, la sombra siempre va a existir, pero siempre elige ir hacia lo positivo, aunque la sombra esté ahí. Tú eres luz y tú puedes proyectar tu luz para hacer de esa sombra mucha luz. Que tengan un gran miércoles. Un bonito ombligo de semana y nos vemos mañana. Namaste.